3. Okay, guys. Our class is recording. Se está grabando nuestra clase. Bien, chicos, ¿se acuerdan ustedes el uso? A ver, cuando comparábamos a dos personitas o dos animalitos, dos cosas, ¿cómo hacíamos la oración? A ver, el gato es más pequeño que el perrito, que el perro. ¿Cómo decíamos? Un gato es más pequeño que un perro. ¿A? Ayúdenme. A cat. Is. Small. Ahora, ¿cómo decía más pequeño que? Small than a dog. A dog. Así, chicos, a cat is small than a dog. Así, chicos, a cat is small than a dog. ¿Qué le falta? Aquí dice, un gato es pequeño que un perro. Para que diga más pequeño, ¿qué le falta al adjetivo? ¿Ah? Sí. Hello. ¿Qué le falta a mi adjetivo? ¿Qué le falta? Claro que sí, chicos. La E y la R, chicos. La E y la R. Tengo que colocar a mi adjetivo, al final del adjetivo, cuando comparo dos animalitos, dos personas, ¿ya? A cat is smaller than a dog. Un gato es más pequeño que un perro. Ahora, ¿cómo digo que el gato es más grande que un gato? He. Ah, el gato es, perdón, claro. El gato es más grande que el ratón. A cat. Cat. Big. Mouse. ¿Ya? ¿Qué le falta de nuevo a mi adjetivo? Bigger than a mouse. Un gato es más grande que... Chicos, este R significa más. En este caso, bigger, más grande. Más grande. Ahora, ¿cuáles eran, a ver, chicos, los adjectives que aprendimos? A ver, vimos fast, que era rápido. Slow, lento, fat, gordito. ¿Qué más? ¿Cómo se decía flaco? Slug. ¿Ah? Beautiful. Big, small. Chicos, miren acá. Estos adjectives que están acá, estos adjetivos, son adjetivos cortos. De una sola sílaba. Fat, slow, fast, big, small. ¿Ya? Tienen una sola sílaba, ¿ya? Entonces, cuando tienen una sola sílaba, agregamos ER al verbo para decir más, ¿no? Más pequeño, más grande. Ahora tenemos lo siguiente. Vamos a hacer otro tipo de oración. ¿Eh? Look and pay attention. Vamos a ver. Quiero que adivinen. A ver, no, adivinar no. Recordar. A ver, ustedes la han visto. Huishi. ¿Quién es ella? Huishi. ¿Ah? Girl. Yeah, it's a girl. Es una niña famosa que se hizo viral. But why? ¿Por qué se hizo viral esta niña famosa? ¿Quién se acuerda? No sé si ustedes vieron un videito ya hace meses, ¿no? Porque les ha jalado el cabello en su cumpleaños. Yes. Esta niñita tiene una hermanita, ¿ya? Y hay un videito, ¿no? Donde es el cumpleaños de la hermana. Y su hermana le jaló el cabello. Yes, están cantando Happy Birthday. Y cuando es hora de soplar la velita, esta hermana mayor sopla la vela del hermano. No, primero, sí, pequeñita, le agarró de los pelos y la zamaqueó a esta niña de acá. Vamos a colocarle un nombre. ¿Qué nombre le colocamos? A ver, chicos. Lily. Ok, and she. Lily. Y ella. Andrea. Okay. María.
ya, Lily and Mary. Vamos, bien, vamos a usar el adjetivo beautiful. Vamos a decir que ella, que Lily es más hermosa, más bonita, más hermosa que Mary. ¿Cómo hacemos esa oración? Empezamos con Lily is, ajá, look, beautiful. Ah, look, 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 look. Beautiful. Ajá, ahora sí. Lily is more beautiful than Mary. ¿Qué pasó acá? ¿Qué diferencia hay con las otras oraciones que hicimos hace rato? Ah, aquí significa Lily es more beautiful, más bonita que Mary. Ahora chicos, look, pay attention. Cuando son adjetivos largos como dangerous, beautiful, colorful, interesting, popular, ya no se agrega ER al final del adjetivo. Cuando son adjetivos cortos como big, fast, slow, small, thin, ahí sí. Pero como son adjetivos largos, chicos, ya no va ER. En vez de ER, usamos more. A ver, chicos, todos leemos y decimos Lily is more beautiful than Mary. Lily, no los escucho, vamos a leer Lily. Lily is more beautiful than Mary. Than Mary. Lily es más linda que Mary. Look, siguiente ejemplo. Here we have Cusco Machu Picchu. That is Machu Picchu in Peru. Está localizado en Peru. And here we have the flag of Chile. Chile. And let's make a sentence. Vamos a hacer una oración donde diga que Perú es más interesante que Chile. ¿Cómo hacemos esa oración, chicos? Perú es más interesante que Chile, decimos. Interesting. ¿Así? Interestinger. No, ya no va ER. Cuando son adjetivos largos, ya no va ER. Peru is more interesting than Chile. A ver, Andy, please read the whole sentence. Peru is more interesting than Chile. Peru is more interesting than Chile. Dan Chile, ok, dije Andy, pero lo hizo Tiaguito. Ok, chicos. Bien, chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Cuestión? ¿Preguntas? ¿Qué significa more, chicos? More in Spanish. ¿Qué entiendes? Más. Facilito, ¿no? Más interesante. More interesting. ¿Y Dan? ¿Qué significa, chicos? Dan. Dan. ¿Qué? Okay, very good. Good job. Luego el examen. It's time of the exam. La Miss te da 5 alternatives. A, B, C, D, and E. Which one is the correct? Which one is the correct one? ¿Cuál es la correcta? La más correcta. A ver, chicos. Think, piensen, no me digan, yo voy a decir. A ver, levanten la mano. ¿Quién cree que es A? Y levantan la mano, ¿ya? A ver, primero voy a leer. A, it says, Jackie is more beautiful than Amy. ¿Estará bien esa oración, chicos? Ah, B, Jackie is is beautiful than Amy. Sí, la D. Jackie is more beautiful than Amy. D or D. Jackie is more beautiful than Amy. And E. Jackie is beautiful more than Amy. Which one is correct? A, B, C or D? D. Ah, chico, pero pregunto, a ver, ¿por qué no puede ser la A? ¿Qué está mal? Acá iba la E, R. Ya no va, pues no va. ER va con adjetivos cortos. Ahora ¿no? sí está bien la A. Ya, ahora sí está bien, ¿no? Por eso no puede ser la A. La B, ¿qué está mal en la B? Jackie is. ¿Qué una le falta? Falta una palabra. Aquí le falta more. Le falta more, por lo tanto está mal. La C.
¿Qué le falta o qué está mal? La R. Pero la D sí está correcta porque tiene Jackie is more beautiful than Amy. Tiene la oración. La oración tiene todos los pasos, ¿no? Muy bien. And E, Jackie is beautiful more than Amy. ¿Qué está mal acá? Que ahí debería ir more. More está después. Está después. El more debería ir acá, ¿no? Uh-huh. Ya, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, the correct one is letter D. Letra D. Next, siguiente pregunta de exam. A, Paul is intelligent more than Patrick. B, Paul is more intelligent than Patrick. C, Paul is more intelligent than Patrick. D, Paul is more than Patrick. Which one is correct? La sé, Miss. Muy bien, very good. Porque tiene todos los pasos. Yes, it is. Chicos, ¿is there any question? ¿Preguntas? ¿Entendió el ejercicio? No, no. A ver, aquí hemos recordado, hay amiguitos que han ingresado tarde, ¿sí? Cuando son adjetivos cortos como small, big, fast, thin, slow, fat, agregamos, cortos me refiero a una sílaba, agregamos ER para decir más, ¿no? Más, en este caso smaller, más pequeño, ¿no? Aquí big, cambia a bigger, más grande, ¿no? Agregamos ER, pero cuando son adjetivos largos como beautiful, dangerous, colorful, handsome, interesting, intelligent, usamos more para decir más. More beautiful, more dangerous, more intelligent. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, a ver, where is it? ¿Dónde está? Ya. Uy, what happened? ¿Qué pasó aquí? Esa clase. Wait. Algo le ha pasado. Ya, no importa. A ver, acá, por acá lo tengo. No lo veo nada. Yeah, wait. Ya vayan colocando la fecha, chicos. Write the date. Ya la puse, escribiendo la fecha. Ya la puse ya. Ok, ya la vayan escribiendo la fecheta, chicos. A ver, voy a pegar acá la fotito. Ah, ahora sí está bien, pues. Ya voy a agrandar un poquito, ¿ya? Ahí. Ya, ahí está, chicos. ¿Qué habrá pasado con mí? A ver, voy a abrir de nuevo. Por acá creo que tengo. A ver. For grave, more. Ay, no. What? ¿Qué hice? Wait. Wait es esperar. Ya. Yeah. Le ha entrado un virus, creo, a mi Word. ¿Qué habrá pasado? Ya, chicos, de acá nomás, ni modo. Ya, chicos, ahí empezamos. Ya. Y podemos poner en la título, no se ve. Ahí está, chicos, the title. Comparative adjectives using more. Adjetivos comparativos usando more. Por ejemplo, ahí dice Kate is more beautiful than Lydia. Y debajo la traducción sería Kate es más hermosa, más bonita que Lydia. ¿Yes? Ya. Juntos, ya, chicos, vamos a ir bajando. Yo no regreso, ¿eh? Así que ponte las pilas. Vamos.
Wait a moment, wait a moment, wait a moment.